Quiero ver este vídeo. Comparación de explosiones. ¡Oh! Estos serán explosiones reales, ¿no? En plan, comparación del tamaño de las explosiones. Firecracker, ¿vale? Va, una granada de mano, facilito. Llega hasta 2 metros la explosión. Una mina antitanques, 10 metros. Bomba Nepal, hostia. No me esperaba que esta estuviera tan bajo. Tomahawk, misil de aire. Talboy. ¿Eso es una bomba nuclear? No, no. Eso parece un misil. Eso tiene que ser. La Moab de Willy. ¡FOAB! ¡Cojones, es una FOAB! A father, claro. Mother of all bombs. Father of all bombs. ¡Wow! Bomba neutrón. ¡Uf! Uy, 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 la siguiente. La siguiente va a ser. ¡Hola! Hola, Little Boy, hostia, la de Hiroshima. 6 kilómetros de altura. Fat Man, Nagasaki. El Everest, 8 kilómetros de altura. 9 casi. Eso es el Tsar. No, había una bomba. Ahora saldrá seguramente. B-83. Phobos. ¿Qué es Phobos? Un asteroide. O sea, un meteorito. El Everest ya está chiquito. Luna de Marte, vale. Qué listos. Castle Bravo. Ah, Luna de Marte, vale. Que no sois listos, que lo habéis leído. César. Es ese, ¿no? El que. Este es el que decía yo. ¡Joder! Red Side. ¿Vale? ¿Es el canal? ¿Ya está? Pues claro, es la bomba más grande jamás creada. Creo, si no me equivoco, esa bomba la crearon, no me acuerdo de quién, pero la crearon solo para demostrar lo que podían hacer y que no les tocaran los cojones. Tipo, la lanzaron y vieron lo peligroso y grande que era y ya nadie les. Sí, la tiraron como. Es que me vi un vídeo, seguro que eso salía a vosotros en recomendados también porque YouTube funciona así. Pero sí, lo que he dicho. Personajes de Marvel. ¡Oh! Ant-Man, chiquito. Ant-Woman. The Wasp. Throg. Una botella de Pepsi de Coca-Cola. Baby Groot, tan chiquito es. Howard el pato. Rocket League. Mrs. Marvel. Aunque bueno, Mrs. Marvel se puede estirar hasta donde quiera, ¿no? Ah, no, esa es la otra, la. No, sí. ¿Quién tenía poderes como Luffy? Sí, Mrs. Marvel, claro. 1,7 metros. Odín, el hombre más bajo de todo Marvel después de Ant-Man. Spider-Man Tom Holland. 1,73. Hela. Me encanta este personaje, ¿eh? Parece God. Kate Blanchett. De eso además es. ¡Buah! Doctor Extraño. A ver, el más grande tiene que ser Galactus, ¿no? El de Fornite. A más grandes, pues no spoiléis. No spoilen. Capitán América. Loki. Claro, ¿Loki cuenta los cuernos o no cuenta los cuernos? Nada, no cuenta, no cuenta, no cuentan. Star Lord. Qué vergüenza, tío. Pasé en el estreno, creo que era de. Creo que era de Endgame. Me hicieron pasar por la. La de esta, ¿cómo se llama? La alfombra roja. Y yo me acuerdo que había, pues, había fumado un poco, ¿vale? Y me preguntaron qué nombres de personajes. Y mi cabeza estaba como en otro sitio. Y les dije, en vez de Star Lord, obviamente quería decir Star Lord, pero dije Star Killer, porque había visto Star Wars hace poco y me acordaba del pibe del juego, ¿sabes? Y dije Star Killer. Y al HB se levantó y dijo, esas cosas de mí, pero sí. Pero no, no, no di ni una, macho. Y ya los marvelianos en Twitter. ¡Vaya, vaya! ¿Cómo es posible que inviten a una persona que no se ha leído los cómics de origen? A un evento tan importante como es este. ¿Por qué no me invitan a mí? Que tengo 543 followers.
Una vergüenza. Iron Man. Thor. Thor es más bajo que She-Hulk. Bueno, sí, She-Hulk tiene sentido. Venom. Ultron. Groot, claro, Groot. Pero ya ¿quién más? Bueno, Hulk, obviamente. Si, claro, si empiezan a meter trajes de Iron Man y tal, pues... ¿Qué quieres que te diga? Si meten el Hulk Booster... Pero no lo van a meter, no creo que metan trajes. Ah, pues mira, sí. Justo. Groot crecidito. Galactus... ¿Qué? Ah, bueno. Vale, Galactus normal. Giant Man. ¿Quién? Vale, sí. ¿Qué? ¿Consu en qué momento era tan grande? Ah. El capítulo 6. O sea, yo de lo último que me acuerdo de esta serie, que me gustó bastante, por cierto, pero no me acuerdo que fuera tan grande. Me acuerdo del hipopótamo en la sala médica, o en el loquero, y el paseíto en barco en las arenas, pero de Consu tan grande. Es su forma original. Amit. Siditur, qué grande. Dormammu. He venido a negociar. Este Dormammu tiene que ser de los cómics o algo así. Este no es el de la peli, ¿no? Bueno, claro, el de la peli no tenía cuerpo a empezar, pero ni siquiera tenía esa. O sea, la cara, la boca un poco sí, pero era como verde, lo recuerdo yo. El de Doctor Strange. Celestial. Ojo. Ojo. Galactus. Forma ultra instinto. ¿Qué? ¿En qué momento sale Ego? O sea, ¿este es de Guardianes? Porque Ego es el nombre del padre de Star Killer. De Star-Lord. Pero el planeta que se va por su. Encuentra a su padre, que le dejó por tabaco. Y el padre era un hijo de puta. Pero no me acuerdo de que el planeta tuviera cara. No me acuerdo, ¿eh? Hace mucho que no lo veo. Su planeta se ve así ya, pero de que tenga cara y además así, no recuerdo. ¡Vaya, vaya! Lo ha vuelto a hacer. Él era el planeta entero. Él había creado el planeta, ¿no? Galactus. ¡Coño! ¿Este quién es? Living Tribunal. Vale, ok, sí. Vale. Living Tribunal. ¿Quién cojones es? El Tribunal Viviente. Mira, cómo no. ¿Cómo no? El mod, sábelo todo de Marvel. Vale, ¿quién es el Tribunal Viviente, por favor? Ilumínanos a todos. Si Marvel fuera como hace 6 años que sacaban una película o un producto cuando realmente merecía la pena verlo, y no como ahora que sacan 50 series por minuto y tienes que verlo todo para entenderlo todo, a lo mejor sabría ahora mismo quién es Living Tribunal. Ese tribunal aparece en Doctor Strange 2. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok, tío. Me estás diciendo que sale durante un frame. Y ahí yo tengo que decir, oh, sí, claro. Es de Living Tribunal. Sí, claro que sí. Sí, sí, claro, no, sí, sí. Claro, sí, sí. Vale, me estás diciendo que tú te levantaste en el cine en este momento. Es que te imagino. Recolocándote las gafas, levantándote del cine y gritando, ¡ese es Living Tribunal! Si no lo sabéis, sois posers. Obviamente es. No le pusiste atención. Eternals, no hay película más mala de Marvel que esta. Y aquí, vamos, aquí no me podéis decir nada. Y si me decís lo contrario, estáis completamente degenerados.